Lo que más me gusta de San Sebastián, no puedo definirlo tan fácilmente porque la palabra es todo. Lo que más me gusta de San Sebastián es la paz. Cuando entras a San Sebastián es como que entras a un lugar completamente distinto. Te aislás de todo lo que es el exterior. Bueno, vivir en San Sebastián es como la sensación particularmente de estar de vacaciones. Es levantarse a la mañana, ver el paisaje, las lagunas, el ruido de las aves. Esa es la sensación particular, lo que nos pasa a nosotros. Y acá en San Sebastián encontré lo que no podía encontrar en otros barrios cerrados, que con las canchas de fútbol, con el house deportivo, con las grandes lagunas, con la cancha de golf, no iba a perder la posibilidad de disfrutar de un espacio verde amplio. Lo que más me gusta de San Sebastián son los espacios, las lagunas, el verde, es el cantar de los pajaritos, los búhos que aparecen de vez en cuando, las liebres. Es como que uno piensa en sus hijos en el día de mañana y es el lugar ideal. O sea, vos tenés un lugar donde ellos van a tener todo, pueden practicar todo tipo de deportes, se crían en naturaleza real. Los chicos míos, mis hijos, están descubriendo la naturaleza desde que viven acá. Que ellos amanezcan acá, que vean las lluvias, las tormentas, los relámpagos, el viento, el decir, ¿qué es eso, mamá? ¿Qué es esto? Y eso es un pato y está en la laguna. Uno tiene el concepto por ahí de que venís a un barrio cerrado y como que los chicos van a estar como más encerrados, todo lo contrario. Circulan, bueno, por supuesto, libremente, están con la bici, vienen amigos, tienen todo para disfrutar acá. La posibilidad de encontrar un lugar para poder tener una familia y crecer con ella y sentir que están seguros, que es un lugar hermoso, es como vivir en un pequeño paraíso, ¿no? Una de las cosas maravillosas que tiene San Sebastián son los atardeceres. Todos los atardeceres son distintos, con distintos colores. Hay días que son rojos, otros días que son violetas, otros azules. Con mi mujer, todas las tardes sacamos fotos. Parecemos locos porque tenemos 100 fotos de los atardeceres de San Sebastián. Te puedo decir, para mí es un paraíso.